Lo que nunca habría que decir de Giuseppe Rivera es aquello de Byron de que su paleta estaba alimentada con la sangre de todos los santos, ni creer la leyenda negra que Parrino difundiría en el siglo XVIII. Para aplastar la obra de Domenichino en aquella ciudad, hizo luego su manera más fuerte con los colores de Caravaggio. Y tanto fue el éxito y honores que alcanzó que se convirtió en algo típico la figura de Bartolomés despedazados, Lorenzos asados, Estebanes lapidados, Ixiones en las ruedas, Ticios destrozados, Tántalos atormentados y operaciones trágicas similares con las que dio fundamento a las bromas que se hacía en Nápoles. Sí, a Nápoles, posesión por entonces de la corona española, se dirigió Rivera desde su ciudad valenciana de Játiva, hacia el 1616, con unos 25 años, no sin antes haber pasado algún tiempo en Parma y en Roma, por supuesto, de donde huyó de sus acreedores. Su llegada al virreinato no fue muy brillante, si nos fiamos de la descripción que de él hace un coetáneo. Va mal vestido, con su rodilla de velludo raída, las calzas agujereadas y los zapatos de terciopelo rotos. Que contrasta con lo que más tarde se afirmaba de él. Mostraba gravedad en el porte y en el trato, incluso con personas de alta condición y autoridad, como los virreyes. En Roma, como no, quedó totalmente seducido por la pintura de Rafael de Urbino. Pero el divino tenía demasiados seguidores que abrumaban el arte cortesano con un manierismo difícil ya de soportar. El vital y naturalista Caravaggio se convirtió decididamente en modelo a quien imitar, aunque Rivera acentuaría el aspecto tremendista, rayano en el feísmo, tan peculiar y distintivo de lo ibérico y tan genialmente expresado por artistas como Velázquez, Goya o Picasso. Claro que esa marca, que se ha considerado tan propia de lo español, no es más que la vinculación a una remota tradición germánica,
interpretada con lenguaje italiano, mediterráneo. Rivera, aun dentro del llamado tenebrismo, es de un espíritu mucho más cosmopolita que sus contemporáneos españoles. Zurbarán, por ejemplo, de formación meramente local, está impregnado de gravedad, de sosiego y hasta de un candor campesino y piadoso. Rivera se desmarca incluso de su maestro de juventud, el catalán Ribalta. Y mientras en la Escuela de Madrid Carducho hace un manierismo reformado, en Sevilla Pacheco no pasa de ser un rudo venecianista. Habrá que esperar a Velázquez para ver algo realmente nuevo. La fecha de 1630 es clave en la evolución pictórica de Rivera. En ella tiene lugar el encuentro con Velázquez, 10 años menor que él, pero figura insustituible del barroco español y europeo. Los dos pintores coinciden en una fuerza especial para captar el espíritu de su época, la pasión, la tristeza, el escepticismo y no se sabe qué fatídica alegría de una España en decadencia, empeñada en imponer a la política europea un orden vertical, a partir del papado y el imperio, por los caminos de un belicismo ultranza, por los caminos erráticos del favoritismo, la burocracia, la corrupción y la soberbia del antiguo esplendor. Esos tipos de la calle que Rivera, en consonancia con Velázquez, utiliza para representar a filósofos o fabulistas, corresponden más bien a la imagen del pícaro vagabundo que mantiene una lucha irónica y cruel por sobrevivir en una sociedad llena de prejuicios. No en vano, la literatura picaresca fue posible en España. El pícaro no es más ni menos que el personaje antagonista del caballero, del hidalgo empecinado ridículamente en su honor, en la apariencia hipócrita y falseada de su realidad. Así son concebidos también sus apóstoles, como hombres de la calle. Esas callejas y plazas napolitanas que también conocía Rivera y en las que era también conocido. Sus modelos son los protagonistas de la marginalidad en todo su espectro social. Mercenarios de todos los campos de batalla, mendigos, vendedores ambulantes, pobres pescadores, estafadores profesionales. Podemos considerar esta etapa por parte de Rivera como una relectura de Caravaggio en clave velazqueña. Es el espíritu del barroco lúcido en su propio caos, en el umbral ya de una modernidad que intentaría acabar con todo el oscurantismo que el hombre europeo arrastra desde el medievo. El fulgor del Renacimiento se apaga y comienzan a vislumbrarse las nuevas luces de la ciencia.
Galileo, Descartes, Locke están a punto de tomar el relevo. Parece como que Rivera se esforzara por superar los límites de lo permisible, identificándose tanto con ese mundo de la marginalidad que hasta él mismo se toma posiblemente como modelo para pintar la figura de Santo Tomás. En esta serie del apostolado, San Andrés es la magna obra que supera a todas las demás. Las posibilidades de la luz utilizadas por Rivera y el análisis plástico del viejo pescador la configuran como una de sus obras maestras. Y, como superando la contradicción, el mismo Vaticano reconoce su genialidad y le nombra académico romano, además de otorgarle la Cruz de Caballero de Cristo, galardón máximo al que puede aspirar un artista. Los temas de la mitología clásica son tratados por Rivera cargados de una mayor terribilidad, esa característica que se le quiso achacar como definitoria de su arte. El violador Ticio aparece condenado por Júpiter a que sus entrañas sean eternamente roídas por un buitre. Ixión, atado a la rueda ardiente, forman parte de una serie sobre las furias. Dicen que estos cuadros fueron pintados por encargo de Lucas van Hüffel, pero que produjeron tal horror en su esposa que dio a luz un niño deforme, siendo devueltos al pintor. Esta anécdota debió de contribuir a la fama de sanguinario atribuida a Rivera, que luego los románticos se encargarían de exacerbar. Las cabezas de la Sibila Glyceria y de Baco son los fragmentos que se conservan de una vasta composición titulada El Triunfo de Baco y que fueron salvados de un incendio acaecido en el Alcázar madrileño en 1734.
por su tratamiento, parecen tener una cierta similitud con el sileno ebrio de Capodimonte, encargo del duque de Alcalá. A medida que avanza la década de los 30, Rivera se va abriendo a la luz. Tal vez su amistad con Rubens o la influencia de la escuela veneciana, o más posiblemente aún, la presencia en el sur de Italia de Van Dyck, hacen que el pintor valenciano expanda su mundo cromático hacia los colores tornasolados, el naranja o el amarillo. En el culmen de esta nueva vía, destaca una inmaculada poblada de niños y jóvenes de extraña belleza, que para algunos críticos es la obra religiosa más importante del barroco español. Aunque esta versión, que se encuentra en el Museo del Prado, es una copia, en tono menor, del original del convento de las Agustinas de Salamanca. El combate de mujeres representa la romántica contienda ocurrida en Nápoles, en la que Isabella Carsi y Diambra de Petinella se enfrentan en duelo por el amor de Fabio Serrazola. En este cuadro se ha querido ver la influencia de juventud en su admiración por Rafael y Correggio. En esta apertura a la luz, una de las obras más conocidas es la de la Trinidad, con una composición que se organiza a base de diagonales curvas, procedimiento muy habitual en Rivera. El esplendor de la parte superior del cuadro indica ciertas influencias de la escuela veneciana. Esta interpretación de la Trinidad con Cristo muerto tuvo sus intérpretes en el siglo anterior al de Rivera. Intérpretes tan significativos como Miguel Ángel, Durero y el Greco, consiguiendo así una visión más humanizada del dogma. En El sueño de Jacob, Rivera elude el tema de la escala por la que Jacob veía subir y bajar a los ángeles de Dios, pero convierte la visión en una neblina dorada que ilumina su cabeza. Y ya en el San Sebastián, Rivera tiene la capacidad de liberarse del tenebrismo con esta figura ya a plena luz y que pone de manifiesto las afinidades del pintor con la escuela de Bolonia en la búsqueda de la armonía y plenitud de la forma. Al final de la década de los 40, Rivera envejecía y el virreinato en Italia era violentamente convulsionado por la sublevación de Masaniello. Esta circunstancia política afectó profundamente a Rivera, no solo por su condición de español, sino también por los escandalosos amoríos de su hija Ana Lucía con el infante Juan José de Austria, destinado al frente de las tropas españolas en Nápoles e hijo natural de Felipe IV y de una famosa actriz, María Calderón, más conocida como La Calderona. El tomar como modelo para la Magdalena a su propia hija tal vez signifique la sublimación de sus turbulentas relaciones. Este cúmulo de acontecimientos, unido a la parálisis de uno de sus brazos, supusieron un repliegue interior que revierte en una atmósfera de melancolía
que se refleja en sus últimos cuadros. Todo un repertorio de ermitaños penitentes constituyen el canto de cisne del pintor valenciano. En ellos se acentúa de nuevo el tenebrismo caravaggesco, su naturalismo rabioso y la vitalidad sorprendente de Rivera. En el umbral de esta última etapa, Rivera pinta una de las obras que se han considerado como de mayor prestigio en el Museo del Prado de Madrid. Hasta hace poco tiempo, se creyó que el cuadro ilustraba los momentos preliminares del martirio de San Bartolomé. Sin embargo, las investigaciones iconográficas realizadas por Darby han permitido reconocer que se trata del martirio de San Felipe, extraño tema dentro de los martirologios, aunque el tema real que vertebra toda la obra es el portentoso estudio del desnudo del mártir, en el que Giuseppe Rivera patentiza espléndidamente su dominio. El 3 de septiembre de 1652 muere en Nápoles el valenciano Rivera, no sin añorar su tierra natal, pero en Nápoles hasta el final, con las ideas muy claras al respecto, ya que al ser interrogado por Giuseppe Martínez en relación a esta decisión, Rivera responde tajante: "Queridísimo amigo, personalmente tendría muchos deseos, pero sobre la base de la experiencia de muchas personas bien informadas y veraces, me siento impedido de hacerlo por el hecho de que, si al primer año sería recibido como un gran pintor, al segundo, nadie haría más caso de mí, porque viéndome personalmente, terminarían por no sentir más respeto por mí. Pienso que España es madre piadosa para los extranjeros y crudelísima madrastra para sus propios hijos. Por lo tanto, me quedo en esta ciudad donde reino muy bien acogido y estimado. Mis obras se pagan a mi plena satisfacción y puedo probar la justicia del proverbio que dice: quien se encuentra bien, no se mueva". Rivera no solo pervive entre nosotros por méritos propios de gran pintor, sino de gran maestro. De sus alumnos directos o indirectos, toda una pléyade de artistas destacaron en la historia pictórica de Italia. Los hermanos Francasano, Stangione, Guerquino y sobre todo Lucas Giordano son tributarios a su magisterio. De Francia no podemos olvidar a Vignon, Ribot, Bonnat e incluso Manet. En España, la pintura posterior no pudo olvidar al Rivera pintor o grabador. Desde Velázquez a Goya, pasando por Zurbarán, Cano, Murillo, Carreño o Claudio Coello, todos llevan la impronta del maestro indiscutible del gran barroco español y de la escuela napolitana.